La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, ha denunciado este viernes en una visita al barrio de Lagunillas junto a la viceportavoz socialista Estefanía Martín Palop el escaso impacto de las políticas sociales municipales en Málaga, algo que achaca que el PP en el consistorio está en un fin de ciclo, con un proyecto agotado y caduco y con unos representantes centrados en la batalla interna y no en gobernar la ciudad. Moreno ha anunciado una moción con la que los socialistas pedirán al Pleno instar al equipo de Gobierno del PP a realizar una modificación presupuestaria de 100.000 euros para aumentar la partida correspondiente al bono alimentario, abrir una convocatoria extraordinaria y a desplegar una intensa campaña informativa entre la población, colectivos y asociaciones de atención social para dar a conocer esta convocatoria. Hay más familias que son pobres, cada vez más hay más trabajadores que son pobres. Fíjense, el dato de los trabajadores de los trabajadores que son pobres está ahora mismo en el 18,1%. Pese a esto, solo hemos, hemos recibido 3.000 solicitudes de personas que quieren acceder a la ayuda del bono alimentario. Pero además, algo parecido también ha pasado con la ayuda de emergencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Teníamos una partida económica de 68.000 euros. Y solo se ha gastado 30.000 euros. Además, desde el PSOE solicitarán, por otra parte, al equipo de gobierno del PP que inicie una campaña informativa entre las asociaciones de atención a mujeres víctimas de violencia de género. para dar a conocer las ayudas aún disponibles en la materia, como ha señalado la viceportavoz del PSOE, Estefanía Martín Palom. En la última Comisión de Derechos Sociales tuvimos la declaración... del equipo de gobierno por parte de Julio Andrade, en la cual. Nos decía que para qué queríamos duplicar la partida económica de ayudas a víctimas de violencia si a fecha de hoy había una partida presupuestaria de 68.000 euros para ayudas económicas y solamente habían gastado 30.000 euros. Yo quiero hacer una pregunta. Sabiendo que en el Partido Judicial de Málaga hay más de 3.000 denuncias al año, ¿cómo es posible que solamente se hayan gastado 30.000 euros en esta ciudad? Estamos hablando que en la ciudad de Málaga puede haber en torno a más de 2.000 denuncias solamente en la capital. Por lo tanto, es evidente que fracasan nuevamente en la gestión y en el desarrollo de las políticas sociales, porque no se las creen.